Yo creo sinceramente que por su ubicación es un lugar privilegiado con la visita que recibe. Es un espacio perfecto, es un espacio ideal para que se pueda difundir lo que fue Lima en sus tiempos anteriores a la conquista española. Se publicó en Quito este libro hace 2 años. Y la verdad es que me daba mucha pena que no pudiese distribuirse en el Perú. Un arqueólogo hace unos días nada más me dijo: oye, ¿y qué fue de tu clandestino libro sobre Maranga? Sí, pues, será clandestino, un libro así medio sumergido, porque no había cómo distribuirlo en el Perú. Es una cosa que tenemos que lograr, que el libro en el Perú se liberalice un poco, el tema de la circulación y distribución de libros que vienen del extranjero. Gracias por el libro, ojalá les sirva. Gracias a ustedes por permitirle presentar en esta ocasión. ¿Qué puedo leer e impresionarlos a ustedes después de haber escuchado esa hermosa charla de un sabio, de una lumbrera? En realidad, quiero ser breve y con una promesa a usted, profesor Lumbrera: el libro lo voy a leer. Gracias.